Bien, con la mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo estás? Bueno, mujeres, día 43 del reto de 45 días donde estamos hablando. ¿Por qué soy tan de malas? ¿Por qué me quejo tanto? ¿Y por qué yo no pongo límites en mi vida? Entonces, ¿por qué te quejas tanto? Yo hago una pregunta. Llevamos 43 días en este reto. Ya te, vamos a terminar. El reto es de 45 días y muchas veces me preguntan, María Imelda, ¿y por qué ese reto es de 45 días? Porque resulta que, ay, ¿dónde está mi? Aquí. Mira, es que mis neuronas espejo, necesito las neuronas aquí. Necesito, hola, Marina, ¿cómo estás? La neurona es espejo. Espérate un momentito, que es que estoy como que no se me ven las neuronas espejo. Estas neuronas, ahí. Ahí se me ven las neuronas espejo, ¿sí o no? Aquí ya tengo las neuronas espejo. Ok. ¿Qué, Marimelda? ¿De qué estamos hablando? Ah, pero es que mientras que ella arregla la neurona espejo, porque yo necesito entender esta neurona. No, es más para acá. Ahí. ¿Cómo se ve? Quedó como así. Marimilda, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Ya me acordé. Es que nosotros, las neuronas de nuestro cerebro, la mujer del futuro, se demora 45 días para materializarse. ¡Ay, me quedó buena esta! A ver, yo les digo, ya entendí una cosa que yo no entendía, ya estoy entendiendo, vean. Yo tengo en mi imaginación una idea, yo tengo en mi imaginación un programa, una información, y la mente lo materializa en 45 días, para que las neuronas creen la realidad en medio de un programa, se demora 45 días. Entonces, si usted se imagina algo, usted se demora 45 días físicos en materializarlo. Y entonces, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estás hablando, Marimelda? Porque ya entiendo, la mujer del futuro existe, pero usted la tiene que traer aquí a la tierra todos los días en la mañana, cuando usted se levanta. Pero resulta que como usted no se da cuenta de sus pensamientos, ni de sus creencias, ni de toda la información que trae atrás, viene y actúa con ceguera espiritual. Y entonces crea de los mismos programas y de la misma información. Y por eso es que usted se queja tanto, porque usted tiene ceguera espiritual. Y entonces las decisiones que usted toma no las toma de manera consciente, sino que las toma de manera inconsciente. Y usted no se da cuenta de las decisiones que toma. Y por eso al final del día dice, uy, qué vida tan horrible. Acabo de vivir en el infierno y yo sé que hay muchas de ustedes que han utilizado esa palabra. Es que hoy me preguntaba alguien y decía, Dios sí existe. Y a mí me da una tristeza ver ese tipo de comentarios. Dios sí existe, claro que sí existe, mi amor, si usted está viva. O sea, si hay vida, es porque Dios existe. Es que la mera pregunta. Usted existe. Si usted me dice, si yo sí veo que yo existo, bueno, al menos yo me estoy tocando, o al menos eso creo, o al menos yo veo, yo te pregunto, vos me estás viendo a mí por medio de esta pantalla, yo existo, pero no me estás viendo, no me estás tocando, y sin embargo, es una señal que transmite la información. Este internet me está transmitiendo una información. Dios existe. Yo existo si no me estás viendo físicamente. Entonces, nada más la pregunta, diría yo, ofende. No, mentiras. No ofende. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos volvemos muy incrédulos y eso.
¿Aló? Sí, hola, ¿cómo está? Porque ahorita nos estamos bañando, o sea, tenemos que estar en un bote y bañarnos así porque es nuestra casa, no abre. Ah, sí, yo ya hablé con el señor y él me dijo que por la tarde pasaba. Ya él tiene en la agenda pasar ahora. Lo que pasa es que en la mañana él no podía. Y ayer él está. Ah, no, no, tranquila, tranquila que el señor ya no, él me dijo que sí iba. Lo que pasa es que ayer no estaba y hoy en la mañana está en Conérico, pero él quedó de ir por la tarde. Más por eso, porque ve como, o sea, para reñarnos, Sí, no y hago podemos una estar. pregunta, ¿me tiene la renta? Apenas me dio las pagas, mi mamá no sé si ya las tiene. Yo, porque según no estamos ustedes al día, pero me llamaron a la última hora. Ya, ah, bueno, entonces. Ahí me llama o vuelve a ir o como No, que. él va a ir, pero él va después de las 4 de la tarde. Entonces, después de las 4 él va, él me dijo que él va después de las 4. Que no salga para que no salga. Ah, bueno, listo. Ok, bueno, pues, que estés bien, chao. ¿Y qué estamos hablando? Me olvidó. Ya me olvidó. ¿Por qué me interrumpe? Ay, ¿por qué me interrumpe? Sí, no debería de haber interrupciones en la vida. No. No, 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 no entiendo por qué me interrumpen. Ay, pero si yo estaba haciendo un video. Ay, qué desespero. Qué desespero. Yo no entiendo por qué me interrumpen a mí. La vida, no deberían de interrumpirme porque es que yo estoy haciendo un video y este video me tiene que quedar perfecto. Ay, Dios. Y enseguida pregunto a Dios, Dios, Dios sí existe que no me dejan. Dios mío, ilumíname, Señor. Perdóname si tengo malos pensamientos. 45 días se demora el cerebro para materializar, para crear nuevas redes neuronales. Cuando uno no es consciente, actúa con los programas y con la información que adquirió de sus ancestros. Esto hay que repetirlo y repetirlo para que vamos entendiendo. Mira, Marimelda no ha dado todavía el título. No, no, no he dado todavía el título porque. ¿Qué se hizo mi? Mira, no lo encuentro. Yo como estaba de organizada. Yo estaba tan organizada, muchachas, tan organizada que se me perdió lo que iba a mostrarles. ¿Por qué será que se me hizo? Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. A verlo acá, perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 pero es que yo tengo que mostrar las cosas y no puedo trabajar si no muestro la información. Usted sí sabe que no lo encuentro. Mira. ¿Qué se hizo? Se me perdió robar, me robaron mi árbol. Ve, me robaron el árbol. No lo encuentro. Bueno, Marimelda, no se desconcentre. Si ven cómo me desconcentré de fácil ahorita. Dios existe, claro que Dios existe. Claro que Dios existe. Porque es que ese es el problema. Que cuando estamos faltos de fe, entonces, nos perdemos. Y yo ya me perdí, muchachas. Bueno, necesito concentración.
Todos los días me pierdo, todos los días me pierdo. Yo me voy a concentrar. ¿Cómo se concentra uno, Marimelda? Bueno, yo voy a pedir la concentración porque la verdad me perdí con la llamada. Tengo que llamar al plomero. Tengo que llamar al plomero para que el plomero venga. Y entonces ya llamó la inquilina a decirme que está dañado el baño, pero le dije que si tiene la renta, pero la renta todavía no la tiene. Y hoy es 8 de diciembre y debería tener la renta. Y Marimeta, ¿qué te está pasando? Necesito que te concentres, Marimelda, por favor. Ay, ok, espérate. Espérate, es que ahí queda. Necesito que te concentres. Uf, listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Usted tiene que tener un enfoque. Ah, un enfoque. ¿Y en qué? ¿En qué hoy se levantó? ¿Y qué tengo que hacer? Estudiar. ¿Y qué tengo que estudiar? Ay, no, Marimelda. La verdad, esto no está, esto está complicado. Voy a leer mejor a ver si me ubico. Estamos hablando de que existen campos mórficos. Entonces, ¿cuál es el título de hoy? Lleva 11 minutos y perdió los 11 minutos. Sí, borremos estos 11 minutos, los voy a borrar y voy a empezar de nuevo. Queda cortado y editado. Empiezo de nuevo. Muchachas, llegó la mujer del futuro. Hoy vamos a hablar acerca de los campos mórficos. ¿Y qué son los campos mórficos, Marimilda? Mira, los campos mórficos es lo mismo que información. Entonces, los campos mórficos llevan información cuántica a través del espacio sin ninguna pérdida en la fuerza, ni la intensidad, ni la señal. Entonces, ¿qué tiene que ver los campos mórficos con lo que estamos hablando? Ya le voy a explicar. Vamos por pasos. Primero, voy a leer que yo, María Imelda Cardona, tiene un campo mórfico. Entonces, vamos a empezar. Coloquen ahí en lo que están escribiendo, por favor. Señoritas, vamos a entrar a clase, corten en la sala, señoritas, y vamos a empezar a escribir. ¿Qué son campos mórficos? Campos mórficos es igual a información cuántica. Entonces, usted coloca campo mórfico y entonces vamos a escribirlo en una hoja, esperen un momentico. ¿Sí ve que es que yo estoy hoy y me levanté con un pensamiento? Y el pensamiento fue este. Tengo un cuaderno. Tengo una hoja. Nosotros, Dios existe. Sí, Dios existe. No, no existe. No sé. Vamos a mirar. Vamos a aprender un poquito a ver cómo es que nosotros tenemos que pensar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy, muchachas? Campos mórficos. Entonces, voy a usar un cuadro. ¿Quieren hacer un cuadro conmigo para que entendamos qué son campos mórficos? Ya trajeron el lapicero y todo eso. Listo. Entonces, vamos a poner campos mórficos. Marimelda, ¿qué son campos mórficos? ¿Qué son campos mórficos, muchachas? Entonces, campos mórficos es lo mismo que información. Vamos a ponerle una flechita. Van haciendo, yo lo voy a hacer así y se los voy mostrando. Información cuántica. Campos mórficos es lo mismo que información cuántica. ¿Sí? Entonces, la información cuántica, nosotras dos, Marina y yo, no sé quién más hay aquí, me dicen hola, ¿cómo estás? Y me pueden saludar. Marina y yo le pido a Dios en mis horas de dolor, de ansiedad, que me dé un poquito de fe. Ok.
Campos mórficos, la información cuántica tiene que ver con la fe. La información cuántica tiene que ver con la fe. La información cuántica tiene que ver con la duda. Marimelda, ¿cómo así que la información cuántica tiene que ver con la fe? Explícame eso que yo no estoy entendiendo. Porque la fe, la pregunta es, ¿usted ve la fe? ¿Usted la ve con los ojos físicos? ¿Usted no la ve? ¿Usted ve la duda? No, tampoco la estoy viendo. Entonces, es información cuántica. A ver, yo quiero que hagan este cuadro, muchachas, es muy importante. Este cuadro es una neurona en aquí en la cabeza. Nuestro cerebro entiende. Si yo les leo lo que les estoy leyendo, ustedes dicen, no entiendo. Pero si yo les hablo y a la vez de que les hablo van haciendo el cuadro, ustedes van conceptualizando. Y van entendiendo, y van aprendiendo, y cuando van aprendiendo, el cerebro les presta neuronas. Y cuando ustedes escriben el 35%, ustedes van a ganar más del 35%. ¿Por qué? Porque cuando usted escribe, si no tiene colores, no importa, escriba sin colores. Si apenas acabo de llegar y me dice, Marimelda, no tengo idea de qué estás hablando, no importa, quédese ahí. Y hágalo aunque sea con lápiz, con lápiz. Y si no tiene lápiz, vaya y coge un labial y escribe con el labial. Y si no, va y compra los colores y va y compra un cuaderno y luego hace el cuadro y vuelve y ve el video. Marimelda. Listo. ¿Va a hacerlo o no va a hacer? Acuérdese que es una decisión. La mujer del futuro llega hoy a traer una información. Está en usted decidir si escribe o no escribe. Allá, allá usted. Bueno, listo. Entonces, campos mórficos. ¿Qué es un campo mórfico? Un campo mórfico es información cuántica. La fe es información. Lo mismo que la duda. Las dos son la misma cosa. Tener fe y tener duda es lo mismo. Oiga, pues, si me escuchó, Marina, Graciela Rodas, Graciela Rodes, ¿entendieron esta parte? Fe y duda son iguales. Lo que pasa es que están en diferentes frecuencias. La frecuencia de la duda y la frecuencia de la fe. Ok. Mujeres, ustedes me están diciendo, sí, Marimelda, no Marimelda. Ok. Campos mórficos es lo mismo que información cuántica. La información es lo mismo que la fe. La fe. ¿Usted ve la fe? No. Pero yo no sé si Dios existe. Entonces, ¿usted qué tiene? Tiene duda. Y si yo digo, Dios existe, es que yo sé, yo lo conozco, yo lo veo, yo lo siento. Él está aquí, yo estoy viva, yo estoy feliz, yo, ay, es que yo estoy enamorada de él. Es que usted está viendo a Dios. No. Entonces yo pregunto, estoy angustiada, estoy triste, ay, qué angustia, ay, porque la vida es muy dura, yo estoy viviendo en el perfecto infierno, este hombre me dejó. Ay, ay. Y empieza a arrugársele la cara. Ay, yo ni me quiero levantar. Yo no me quiero. ¿Dónde está mi ceguera espiritual? Muchachas, voy a hacer una obra de teatro.
Muchacha, a mí me gustan las obras de teatro, tan ricas las obras de teatro, ¿sí o no, Graciela? Graciela. Entonces, los campos mórficos son información. La información, yo pregunto, ¿usted ve la información? No, no, yo no la veo. Información, ¿dónde está la información? No, no veo la información cuántica, cuántica. Esto que usted y yo estamos haciendo acá, que usted me está viendo a mí, yo soy real, yo no soy un robot, yo soy una mujer común y corriente, una mujer normal y corriente, ni siquiera tengo, ¿cómo se llama? Tapete rojo, ni la casa por allá la más hermosa, no, yo soy una mujer común y corriente, existo. Pero el hecho de que usted no me esté tocando físicamente, porque estamos es por medio de un alambre, a ver, yo me estoy tocando, no me puedo tocar, ven y yo me limpio. No, usted no se está limpiando, usted está limpiando la lupa. Sí, pero ahí donde está Grace. Graciela, ¿dónde está Graciela? Marina, ay, yo no la veo. Marina, ¿usted existe? Ay, ¿dónde estará Marina? Pero uno por aquí, por este ojo, vení, no veo. Ay, yo no las estoy viendo. Entonces, si yo no las estoy viendo físicamente, ustedes no existen. Y yo estoy sola, triste. Y abandonada. Y fuera de eso, ninguna me contesta. Ay, estoy haciendo el cuadro contigo. Bueno, al menos Grace está. Entonces, hasta ahí. Pregunto, ¿les queda claro la información cuántica? No se ve con estos dos ojos. Solamente se ve cuando yo tomo acción. Escribo mis ideas y las pongo en el papel. Ahí ya le dices, ah, ya, mis dos ojos, campos mórficos, es información cuántica y la información cuántica está dada en la fe o en la duda y son vibraciones diferentes. ¿Dónde vibro yo? Esa es la pregunta, Marimilda. Vibraciones. ¿Y dónde están las vibraciones? ¿Usted ve la vibración mía? ¿Ves? Esa es una buena pregunta. Ay, vení, espérate, espérate, yo la escribo, espérate, espérate. ¿Qué dijo Marimelda? ¿Qué fue lo que ella dijo? Ay, se me olvidó, vení, espérate. ¿Qué dijiste? Ay, no, muchachas, ayúdenme. Marina. Marina, ¿qué acabo de decir, Marimelda, que se me olvidó para yo poderlo escribir aquí? Ay, no, vení, vení. Espérate, yo vuelvo a decir porque es que Marimelda como que no dijo bien y a mí se me olvidó. Los campos mórficos son información cuántica. La información cuántica está dada en la fe o en la duda. Punto, pare de contar. No cuente más. Ok. Y entonces, ¿dónde está esa información cuántica? ¿Yo dónde estoy? Dele gracias a Dios que me ve en la cámara, porque podía poner algo acá. Muchachas, hola. Ah, vibración. Hay una vibración que es oscura y no se ve. Hay otra vibración que es luz. Hay una vibración que es tinieblas. Ah, la vibración de las tinieblas. Ya entendí, ya entendí, ya estoy entendiendo. Ok, tinieblas. Y hay otra tinieblas. Y hay otra vibración que es luz. Oh. Perfecto, Marimelda. Ya voy como entendiendo. O sea, que hay una vibración que yo aquí, oiga, niña, ¿me ve? Luego, no, no me ve, porque es muy oscuro.
Y esa es la vibración de la tiniebla. Ok. Y ahí, esa está conectada con la duda. Oh, ya entiendo. Y hay otra que es la fe y está conectada con mi amigo. Yo tengo un amigo que se llama Dios. ¡Ay! ¡Ay, él es hermoso! ¡Él es más hermoso! Yo te amo, mi amor, hermoso. Divino. Y esa luz está conectada, acabé de decirlo, con el amor. ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¿En serio, sí? ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¿Y eso cómo se llama? Vibración. Esto se llama vibración. Pero yo ya les voy a mostrar el cuadro para que lo vayan haciendo como yo lo estoy haciendo. Bueno, si quieren. Y si no, ustedes lo hacen como ustedes quieran. Miren, muchachas, cómo me quedó de lindo. ¿Cómo les parece que me está quedando el cuadro? ¿Les gusta? Grace, Graciela, ¿tú qué estás haciendo el cuadro? ¿Cómo estamos? ¿Entonces yo dónde vibro? Ah, pues es que es primero. Vamos a ver. Bueno, pregunta. ¿Está bien clarito el cuadro o quieren que les explique algo mejor? Me dicen, sí, Marimelda, mientras que me contestan, yo lo voy a volver a repetir, porque mientras más repito y más repito y más repito, eso se va convirtiendo en un hábito y va generando, el cerebro va uniendo y va uniendo y va uniendo conceptos y va haciendo y va generando una red neuronal. Que una red neuronal es todos estos conceptos y los va uniendo y los va uniendo y ahí va formando una red neuronal que se demora 45 días para que el cerebrito lindo y hermoso, perfecto, se entiende. Campos mórficos es muy enredado, eso yo no lo entiendo, eso para mí es científico y oír hablar un científico, ustedes no saben, ay, que uno se duerme. Ahora, si se están durmiendo conmigo, I'm sorry. qué pena, yo hablando de los científicos y yo las estoy durmiendo. Ok. Campos mórficos. ¿Qué es campos mórficos? Es información. Perfecto. Listo, Graciela. Con que Graciela y Marina me entiendan, eso está perfecto. Y este cuadrito se los voy a enseñar a hacer. Todos los cuadritos que yo vaya haciendo se los voy a ir enseñando a hacer para que la cabecita de ustedes también aprenda a entender. Cuadro. Hermoso cuadro. Vibro en amor. Exactamente. Vibro en amor, paz, felicidad y mucho agradecimiento a nuestro amigo Dios. Entonces, Dios existe. Sí, yo para mí sí existe, pero para otra puede decir que no. Y entonces tiene duda. Y si está en duda, ¿dónde está? En las tinieblas. Y si está en las tinieblas, ¿dónde está? En el miedo. Entonces, usted me conoce a mí, no, usted no me conoce a mí, señorita. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera me ha visto. Usted cree que yo existo. Duda. Entonces usted elige, es una decisión. Entonces, ¿cuál es el espacio? El espacio está, ¿en qué espacio? Mira que Graciela está en Argentina. Mira que Cari está en Argentina, mira que Marina está en Medellín. ¿De dónde están? Escríbanme. Bueno, yo voy a escribir. Yo estoy en New Jersey. Yo estoy en New Jersey. Ustedes me pueden escribir de dónde están cada una de ustedes, si son tan amables. Escriban. Muchachas. El hecho de que
Ay, me gusta este cuadro, tan bonito el cuadro que dice, ¿sí o no, muchachas? Dios, lo más grande que tenemos, el más amigo fiel y hermoso para mí, profe, lluvia de bendiciones. Exactamente, Cari. Entonces, los campos mórficos, ¿qué son? Son información cuántica. La información, yo pregunto, ¿la ven los ojos normales y comunes y corrientes? No. Hasta cuando a mí me da la gana de tomar un lapicero y escribirla y ahí la materializo. Antes es cuántica. Ya dejó de ser cuántica porque la puedo ver con mis ojos, ya la materialicé. Entonces, Dios existe, para mí sí existe. A ver qué le digo, es una creencia, es una idea. El amor existe, es una creencia, es una. Ay, pero es que yo sí estoy enamorada de mi esposo, pero existe el amor. Pues yo lo que siento, sí, bueno, para usted existe. Yo estoy en Argentina. Tú dibujas bien. Ay, tan linda, gracias. Entonces, está en dos, la fe y la duda. Cuando tenemos fe, vibramos en una alta frecuencia. Eso es lo mismo que vibrar en una alta frecuencia. Por eso es que nosotras decimos que hay que elevar la serpiente. Ah, ya estoy entendiendo, Marimelda. Ya estoy entendiendo, Marimelda. Mira, ya. La mujer del futuro lo que hace es que la serpiente está aquí abajo. ¿Dónde está la serpiente? ¿La serpiente dónde están, muchachas? ¿En el cielo o en la tierra? Pongámosle sentido común. A esto ya no le vamos a meter mucha ciencia. ¿Aquí estamos en dónde? En la tierra. Donde hay tinieblas y miedo. Me va a quedar más linda esa serpiente, muchachas. Y entonces, ¿qué es esa serpiente? Es el miedo, es la ira, es el dolor, es la duda, todo lo que nosotras podamos sentir que nos haga sentir en tinieblas. Miedo, duda, soberbia, incredulidad, desvalorización, abajo, exactamente, abajo. Entonces, las que estamos en el grupo, en la escuela cuántica mía, ven que nosotras tenemos una serpiente, no sé si la han visto, que es como un muñequito que nosotras estamos trabajando. Deme un segundo. Ahí ya la puse. Es que yo no sé qué es lo que yo hago que muevo esto. Yo muevo las cosas. No, no, es que la moví esta, ya me di cuenta. ¡Qué hermosura de mujer! ¡Qué hermosura en la tierra! Exactamente. Yo necesito. Espérenme un segundo, muchachas, que es que mi mouse, ¿qué se hizo? El mouse. Ay, qué cosa más hermosa, luz. ¿Dónde anda mi luz hermosa con ese trabajo que luz hace tan lindo? Ay, yo sí amo a estas muchachas. Muchachas, yo las amo a todas ustedes. Lo bueno es que Dios nos ama a todas de igual manera. Sí, es que Dios es hermoso. Sí, señora. Dios nos ama a todas, nosotras. A todas, a todas. Es un Dios perfecto. Voy a dibujar la serpiente como la tengo aquí en el grupo de WhatsApp. Ahorita les muestro. Ay, qué cosa más hermosa. Yo no había dibujado esa serpiente. Y sí. Ay, qué belleza. Que sí se hermosura, mamón. Miren esa serpiente. Tan linda. Miren la serpiente tan bonita, muchachas.
Qué belleza. Ahí se las volví a poner. ¿Sí la ven? ¿Sí ven la serpiente tan linda? Vela. Qué belleza. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí está la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotras estamos diciendo? Esta serpiente que está aquí en la tierra, que nos hace dar miedo, que nos hace dar, que nos hace dar duda y que nos hace dar todas esas emociones que son muy difíciles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Como esto está en baja frecuencia, nosotros la tenemos que subir a la alta frecuencia. Por eso es que llega el águila. ¡Mocho! ¡Qué belleza! Mira, un águila. ¡Oh! ¡Marina! ¡Llegó el águila! ¡Oh! ¡Llegó el águila! ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! ¡Qué si se escucha! Apareció el águila y aparece un águila con una mirada y viene y dice, espere un momentico, mujer del futuro, haz como el águila, haz como el águila. Lleva tus luchas hacia el cielo, mujer, haz como el águila. Lleva tus luchas hacia el cielo, mujer. Les voy a pasar esa belleza, denme un segundito, que es que aquí vamos a trabajar con imágenes. ¿Para qué son las imágenes, Marimelda? Ahí se las pasé en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Para que la tengan y para que ustedes la descarguen. Y cuando estén en ese, en esa duda, en ese miedo, en esa ansiedad, en ese dolor, en esa tristeza, en esa incredulidad, en esa soberbia, esa es la serpiente. Y vamos a. Llegó el águila. ¡Oh! Haz como el águila, lleva tus luchas hacia el cielo en oración y Dios liberará tus batallas. No luches contra el enemigo, mujer. Muchachas, yo creo que yo era payasita cuando estaba en clase. Haz como el águila, no luches. Lleva tus luchas hacia el cielo en oración y Dios te liberará las batallas. No luches contra el enemigo. Oiga, usted no puede luchar, mi amor, contra el enemigo en la zona de él. Oiga, yo acaso soy boba. No, mi amor, yo no soy boba. Muchachas, venga, Marina. Marina, Marina, ay, Marina, 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 ¿me está escuchando o no me está escuchando? Que necesito decirle algo. Venga, le cuento un chisme. No luches contra el enemigo en su zona de confort. Venga, Marina. ¿Usted qué se va a poner a pelear con el enemigo en la zona de él? ¿Usted es que es boba? No. Espérate un momentico. Que vea, Graciela, le voy a decir una cosa. Si usted sigue luchando allá abajo, allá en tinieblas, ay, es como así, mira, ve, más o menos así, voy a hacer una pequeña escena. Voy a hacer una pequeña escena. ¡Oh! ¡Una culebra! ¡Ay, dónde está la culebra! Dime, uno ahí con las culebras, ustedes se imaginan nosotros ahí. Ay, no, 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 no puede ser, no puede ser. Señor, ay, ¿dónde hago? ¿Para qué? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Dios mío, ilumíname, Señor. Ay, no, yo mejor me voy a salir de ahí, porque entonces, ¿yo cómo voy a luchar así? Yo no puedo luchar así. Así no puedo luchar. Yo tengo que elevar ese miedo, voy a bajar los pies, no voy a parar, voy a tomar agua. Respiro profundo.
Cuando yo respiro, elevo la serpiente, me toco la cabeza y digo, activo mis neuronas, elevo mi serpiente, elevo mi miedo, elevo mi rabia. Cuando usted tiene rabia, se le tapa el área cognitiva del cerebro. Cuando usted tiene rabia, usted se le tronca todo esto, se le tapa todo y usted queda en la perfecta oscuridad. Entonces, por eso es que a uno le dicen, respira, tranquila, respire, tranquila, respire. Porque si usted no respira, a usted se le tapa todo el entendedero. Por eso es que usted tiene que respirar y tome. A uno le dicen, respire, respire, tome agua y exhale. Respire, tome agua y exhale. ¿Cómo subo la serpiente? Así. Así la sube. ¿Cómo vamos a subir la serpiente? ¿Cómo es el águila? El águila es la respiración. El águila es la respiración. Se remontarán como águilas, se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. ¿Qué necesita uno hacer cuando corre? Y no respira. Le dio un heart attack. Pero cuando usted respira, se levantarán como las águilas, se levantarán como las águilas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Respire y verá. Mantenga la respiración. Y usted mantiene la respiración y puede correr. Y va muy bien, ¿sí o no? Porque uno con asfixia lo que le da es un heart attack. Pero cuando usted respira, se levanta como las águilas. Y cuando usted respira, tendrá fuerzas. Espera en el Señor y se renovarán sus fuerzas. Mire, es que. ¿Cómo entender? ¿Cómo entender? ¿Y yo cómo tengo que entender esto? ¿Y cómo me quito la ceguera? Tengo que subir como las águilas. Las águilas están en el cielo, ¿viste? ¿Cómo te hago entender? Ve, me queda hasta bonito esto. Está Marimelda. Marimelda, mira, ¿se acuerdan que yo estaba buscando una cosa ahí en el escritorio? Y miren lo que me pareció tan hermoso. ¡Oh! Eso se llama sincronicidad. Y mira lo que hay aquí también. Mira. Y yo no lo tenía preparado. Y entonces ocurrieron dos eventos en el mismo momento. ¿Y eso cómo se llama, Marimelda? Sincronicidad con Dios. ¿Vos le crees? Yo sí le creo. ¿Y por qué le crees? Porque cuando creo me va mejor. Que yo soy también interesada, mijita, yo también soy interesada. Muchachas, como yo uso tantos colores, se me acabaron y compré porque el café, no sé qué pasó con el color café, porque a mí el café me gusta mucho para poder dibujar. Entonces, vamos a ir resumiendo y vamos a ir concretando. Hasta aquí, muchachas, ¿les queda claro el cuadro? O vuelvo y se los explico. Ok. Campos mórficos es lo mismo que información cuántica. Información cuántica no se pueden ver con los dos ojos normales, sino que es con el ojo espiritual. Pero como tenemos ceguera espiritual, no podemos ver. Entonces, si hay ceguera espiritual, se llama duda. Si hay nacimiento en el Espíritu de Dios, entonces hay fe. Entonces, la fe está en una vibración alta. O sea, acá arriba. Y la duda está en las tinieblas, o sea, por acá abajo. Ah, ¿les queda claro? Vibración, hay dos tipos de vibración, una que es muy densa y otra que se mueve muy rápido. Y entonces, perfecto, gracias. Esto es un tema
que aprendemos por repetición. Mientras más repito, más fácil se me hace. Y mientras más fácil se me hace, mi cerebro me presta neuronas y dice, ah, ahora sí, voy a entrar al taller de Marimelda, porque es que uno como que se divierte. Y hasta ella con las payasadas le hace la risa a uno. Y entonces a mí como que me gusta y me motiva, porque yo ya veo como más claridad. Y yo voy aprendiendo y me voy a ir a comprar mis colorcitos. Mira, yo ya me fui y compré los colorcitos porque me hacía falta el café. Ve, ¿y el café para qué te sirve, Marimelda? Ah, porque yo quiero dibujar un águila. ¿Dibujamos un águila? ¡Ah! Sí. Ah, bueno, tómale pues foto a esta y dibuja el águila. Listo. Bueno, ¿cuál águila quiere dibujar? La que usted quiera. Yo voy a dibujar una y ustedes, si quieren, dibujan la que están ahí en el grupo de WhatsApp o dibujan esta. Ustedes dirán, yo quiero dibujar un águila. Voy a dibujar aquella águila. Voy a dibujar la que está en el grupo. Esa que pues, ponemos como con repetición. Ah, bueno, listo. Vamos a dibujar el águila que sube. Ay, ¿dónde está esa águila? Véala ahí. Ahí se las puse en el grupo, muchachas. Voy a dibujar esa águila que hay en el grupo. ¿Sí la ven? Muchachas. Ahí la puse. Voy a dibujar esta. Esa es la que voy a dibujar. Vamos a ver cómo me sale mi dibujo hermoso. Ah, y necesito, por eso necesito el color negro. Ahí está el águila. Vamos a dibujar un águila. Mientras tanto, se las voy a poner acá para que la vayan viendo. Ahí yo sí, sí se ve. Ahí, véala ahí. Ahí está. Para que la dibujemos. Vamos a dibujar entonces. El águila es. Ay, muchacha, yo no sabía que el águila era la respiración. Apenas me vine a dar cuenta hoy. Ay, mentirosa, Marinilda. No, lo que pasa es que yo no lo había podido expresar de la manera que lo estoy expresando en este momento. Oh, ya entiendo. Ah, ya estoy entendiendo. O sea que el águila es la respiración, Marinilda. Pues. Como todo es por metáfora. Ya, ya estoy, me queda un poquito más claro eso. O sea que todo es por metáfora. ¿El cerebro cómo aprende? Por metáforas, por ejemplos. Y la Biblia es un claro ejemplo de las metáforas. Porque como en el pueblo, cuando estaba Jesús y todo, pues, y toda la gente común y corriente no entendían las cosas elevadas del espíritu. Entonces, siempre ponían ejemplos para que nosotros pudiéramos entender y poder practicar, para que te levante como las águilas. Ah, ya entiendo. Ay, qué bien, en serio, sí. Ay, miren cómo me quedó el águila. Muéstreme, mi águila cruza con paloma. Mi águila cruza con paloma. Ay, mira, yo pensé que les estaba mostrando esto. Listo. Vamos a ver cómo quedó el dibujo. Miren, muchachas. El águila es la respiración. Voy a ponerlo así porque eso es. El águila es la respiración. Respira, respira, respira. Cuando yo digo suba el águila, es respire. Respira, sube, respira. Respire, respire. Respira. Sube, 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 sube. Esperen, qué más bonito este cuadro, muchachas. Saben que yo cuando estaba en la universidad, yo hacía los cuadros, los resúmenes de las clases y yo vendía estos cuadros. Porque yo era muy buena para hacer resúmenes. Y me decían, Marimelda hizo los resúmenes y yo sí los vendo. Y yo hacía plática en la universidad porque yo vendía los resúmenes.
qué emoción. Entonces, respira y subo. Ok. Ok. Miren cómo vamos a ir entendiendo esta parte de la mujer del futuro, mujer del futuro. Haz como el águila, mujer del futuro, haz como el águila. Lleva tus luchas arriba al cielo en oración y Dios te liberará las batallas. No luches con el enemigo en su zona de confort. Cambia de territorio, llévalas para el alto y tendrás la certeza de victoria en la fe. ¿Les queda claro? A mí me quedó tan claro hoy esto. Nunca había visto los campos mórficos de esta manera. Saben que es muy difícil a veces entender porque el científico habla tan elevado, que yo no entiendo esas palabras tan elevadas. A veces lee uno la Biblia y tampoco la entiende. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que le dé a uno entendimiento. En Isaías 40:31 dice, espera en el Señor. ¿Qué es esperar en el Señor, muchachas? Es tener fe. ¿Usted ve la fe? No, no la veo. ¿Usted ve la duda? No, no la veo. Las dos son iguales. Las dos existen. La duda está abajo en las tinieblas. Y es lo que nosotros simbolizamos como la serpiente. Y el águila es la que me da la capacidad de elevar la serpiente. Y si ustedes se fijan, es una realidad que el águila no pelea con la serpiente en la tierra, porque en la tierra el águila tiene poder. Perdón, en la tierra la serpiente tiene poder. Pero cuando usted la eleva por medio de la respiración hasta acá y se quita la ceguera espiritual, usted... Yo rezo pidiendo sabiduría. Ok, pidiendo sabiduría. Exactamente. Entonces, hay que pedir sabiduría en el momento en que nosotros vamos a leer una palabra. Y ahorita, esta águila, yo amo las águilas. Ustedes saben que el dibujo, el animal que a mí me representa es un águila. Amo las águilas. Y siempre estoy mirando hacia el cielo, siempre estoy mirando hacia el cielo y siempre veo aves, me encantan, amo las aves y me hacen unos espectáculos y yo a veces digo, ay, Dios tan lindo como me habla. Yo voy manejando y cuando salen así como hacen como un baile y me bailan. Y ayer estaba hablando con Luisa y hacían, no, era un espectáculo. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento para poder, digamos, aprender por metáforas, por símbolos. Yo veo esa águila con esa serpiente y yo sé que tengo que elevar. Y por eso es que nosotras en el grupo utilizamos mucho esa serpiente y utilizamos mucho el águila. Entonces, espera en el Señor. ¿Qué es esperar en el Señor, muchachas? Es tener fe. Es que la fe es tener la certeza, Marina, la fe es tener la certeza de que algo que yo no veo con mis dos ojos va a llegar, es tener la convicción. Es como un ejemplo, voy a poner un ejemplo de tener fe y sabiduría, pero antes de eso voy a terminar con esto para no revolver mucho. Espera en el Señor es tener fe. Renovarán sus fuerzas. Cuando usted tiene fe, la fe está aquí en esta área del cerebro, en esta área por acá, donde hay una imaginación. La fe es lo mismo que la imaginación. Usted no ve las cosas, pero tiene la capacidad de imaginarlas. Es tener la certeza, es tener la convicción de que yo no veo el vaso con agua físicamente, pero sé que existe. Que yo no lo vea
con mis dos ojos no quiere decir que no exista. Es lo mismo que hablábamos. Yo tengo fe, yo tengo convicción de que yo esta agua me la voy a tomar en el futuro. ¿Usted está viendo el futuro, Marina? Marina, usted está viendo el futuro. Voy a hacer el mismo ejercicio de ayer. Tener fe es tener la certeza de que algo va a ocurrir. Voy a poner el reloj, está en 00, y voy a poner el reloj. Y voy a poner el agua allí. El reloj va corriendo, el cronómetro va corriendo. En la medida que corro, que el cronómetro va corriendo, ya se hizo un presente, un pasado y un futuro. Los tres existen en el mismo tiempo, solo que nosotros no lo vemos con los ojos normales, sino que muy perdido. Ok. Nosotros no lo vemos, pero aquí está corriendo el tiempo. Aquí está corriendo el tiempo. Entonces, hace un minuto yo dije que iba a tomar agua, pero yo no veo el agua ahora, pero yo me lo imagino. Y ahorita yo me imagino un vaso y lo puedo dibujar en mi mente. Aquí lo veo. Existe. Mientras que yo lo pueda dibujar, sí existe. Y eso se llama fe. Porque yo me lo imaginé. Porque yo tengo la certeza, la convicción de que ese vaso va a llegar en el futuro. ¿Cuándo va a llegar el futuro? En la medida que va pasando el tiempo, esto es presente. Pero el futuro, hay un espacio de tiempo entre el pasado, presente y futuro. Y en el mismo instante en que yo decido materializar, voy a coger el vaso en el futuro. ¿Ha llegado el futuro? No, pero yo ya lo creé en mi mente, tomo la acción, lo traigo, lo materializo. ¿Y en qué lo materialicé? Lo materialicé a los 2 minutos. Y cuando me tomo el agua, va pasando también el tiempo y ya lo materialicé, ya dejó de ser fe. Porque ya en este momento lo obtuve. Entonces ya no se llama fe, sino que ya se llama materializó, creó. Y entonces ya se llama bendición. Y entonces ya se llama tener. Hasta ahí le queda claro. Eso es fe. Ahora, ¿qué es sabiduría? Voy a detener acá. Ahora, ¿qué es tener sabiduría? Sabiduría es tener un conocimiento y aplicarlo. Sabiduría es saber algo y tener la capacidad de aplicar la fe. Yo sé que existe un vaso con agua, pero yo tengo que tener la sabiduría para ir a tener aplicación. Sabiduría es aplicar. Por eso es que, por ejemplo, mi papá es más sabio que yo. ¿Por qué? Porque mi papá tiene la experiencia. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Sabiduría es cuando yo elevo la serpiente. Sabiduría es cuando yo tengo la capacidad de reconocer y tomar acción. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Valor para cambiar las que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Yo puedo cambiar al otro, no. ¿Yo qué puedo hacer? Tengo que tener sabiduría, conocimiento para aplicarlo y decir al que te, la que tiene que respirar es María Imelda, no el esposo. Respiro profundo, tomo agua y controlo mi ser. Eso es tener sabiduría, aplicar el concepto en mi vida. Ok, hasta ahí les queda claro. Muchachas, el dibujo queda así por hoy. De pronto hay más, pero vamos por partes para que nuestra mente lo vaya entendiendo.
La fe está actuando en nuestro favor para darnos la victoria sobre la adversidad. Exactamente, Anadelia. Y hay que tener fe. Y voy a tener fe de que esto va a cambiar, esto va a mejorar. Vamos a tener victoria. Y los dejo con esta frase que es muy linda. Isaías 40, 31. Espera en el Señor, que todo cambiará. Todo cambiará. Muy claro, gracias. Perfecto. Eso era lo que yo quería, que les quedara muy claro, muchachas. Muy claro. Pasen la foto, por favor. Anadelia dice, nuestra fe para tener la certeza de que aunque no vemos a Dios, Él está actuando en nuestro favor para darnos la victoria sobre la adversidad. La fe está actuando en nuestro favor para darnos la victoria sobre la adversidad. Exactamente. Marina, muy bien, todo perfecto. Sabiduría es para reconocer lo bueno de lo malo, para tener entendimiento. Fe es mi amor por Dios. Perfecto. ¿Qué es mejor, tener fe o sabiduría? Las dos son amigas y van de la mano. Yo tengo la fe y la certeza de que va a ocurrir un evento, pero también tengo que tener la sabiduría para saber que yo tengo que aplicar el conocimiento, aplicar la fe. Sabiduría es aplicar la fe. ¡Ay! Ya me quedó claro. Sabiduría es aplicar la fe. Listo. Cierro. Espera en el Señor, renovarán. Esperar en el Señor renovará las fuerzas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Con sabiduría aplico este pequeño y bello y hermoso versículo. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sabiduría es aplicar, correr, caminar, levantar, remontar. Mire que son acciones. Bueno, listo. Nos vemos mañana si Dios quiere. I love you so much. Pásenme por favor la foto. Esta foto me quedó muy linda. Estos cuadros los vendo. Mi amor, yo vendía estos cuadros en la universidad. Y me decía, Marimelda hizo el resumen. Y en una sola hoja le resumía lo que el profesor, y casi le resumía un libro. Y con eso yo ganaba dinero. Y con eso yo gano dinero, porque este es mi talento. ¿Sí vio? ¿Sí vio cómo es que, cómo se hace plata, mi amor? Vea. Ahí está mi cuadro. Lo que pasa es que el cuadro, luego no me salió. Bueno, nos vemos. Gracias, gracias, gracias. Es que ese es un talento que yo tengo. Y entonces los talentos valen dinero. Esto es lo que vendo. Exactamente. Miren lo que vendo. Miren qué belleza. Esto vale dinero. Esto vale dinero. Exactamente. Listo, mi muñeca hermosa. Chao. Hasta mañana. Buen domingo.